Buenas, hoy nuestra excursión de Urbex, vamos a intentar encontrar unos túneles. Hacia allá tenemos un túnel de aproximadamente unos 4 kilómetros y se supone que hacia allá tenemos otro túnel de unos 3. No sé si nos dará tiempo a hacer la ruta de los dos, pero bueno, vamos a ver qué encontramos. En principio vamos a ir hacia allá a ver si encontramos el primer túnel y luego buscaremos el segundo. Mirar qué entorno. Y bueno, vamos a caminar para allá y a ver qué es lo que nos encontramos. Estamos en la localización de la antigua estación o nunca estación de Lozoyuela. Y por aquí se supone que lo que pasaba es el tren Madrid-Burgos. Así que bueno, vamos a echar un vistacito a ver qué nos encontramos. Bueno, llevamos andando un minutito y bueno, ahí tenemos un poste y todo el cableado, todo el tendido eléctrico, pues está como desmantelado, ¿no? Fijaros aquí, este tramo hay vigas de madera entre las vías, ¿no? Los travesaños, y vamos a dejar aquí esta inscripción, que al que entienda de esto seguro que le gusta. Y bueno, pues nada, ahí hay como un... porque esta parte tiene vigas de madera, que es lo que me ha llamado la atención. Lo único que he notado... Mirad, hay dos enganches. Bueno, esto es lo único que he notado distinto, es que hay ahí como un intercambiador de vías. Y debe ser por eso, porque esta zona tiene vigas de madera. De hecho, aquí, ahí... A ver, pues esto, supongo que esto no tendría que estar aquí, o sí, no sé. Qué raro, ¿no? Esto aquí, para el intercambio de vías. Bueno, os lo enseño, no tengo ni idea de lo que es esto. Tiene forma de cuña por aquí. Y bueno, tenemos hasta unas escaleras para subir. Y ahí está el intercambiador este de vías. Os digo, voy a subir un poco. Bueno, vamos a enseñaros el intercambio de vías. Y al final hay como un puentecito. Y no alargamos más este clip. Bueno, igual, no habremos avanzado ni 200 metros. Venimos de allí, nos hemos encontrado un puente. Se veía como al final, la verdad que muy chulo. Y había que subirse a enseñaros las vistas. Esto... Había que venir aquí a enseñaros esto. Otro semáforo con sus escaleras. Y mirad qué vistas espectaculares, ¿eh? Seguramente, ¿ves? Ahí está esa pared, hay otra ya al otro lado y estas dos, los restos ahí de cabañita. Ahí se ve un poquito mejor la otra pared. Bueno, esto es un aislador de un palo de central de luz, vamos, de un poste de luz, pues esto es un aislador. Está bastante, bueno, a ver, está dañado, pero es lo mejor que he visto así de cerca.
y allá al final está nuestro objetivo, este túnelcillo que mide unos 3.000 metros. Vamos a ver qué tenemos allá al otro lado. Bueno, mirad lo que nos hemos encontrado, que no tengo ni puñetera idea de lo que es esto. Parece una caja. Mirad los antiguos postes de teléfono y de luz para poder escalar y trepar, ¿eh? ¡Buah! Esto pesa mortal. Por allá abajo se oyen vacas. Muy por allá abajo. Y mirar aquí esto, que no tengo ni idea de lo que es, que estaría muy bien investigar. Alguien ya ha bajado antes que yo, ¿eh? Alguien ha puesto esto y lo ha atado ahí como una cuerda y lo ha usado para bajar. Bueno, si consigo bajar para allá, os cuento, a ver. Bueno, en estas charcas antes nos han saltado un montón de ranitas, que es como muy difícil que las veáis, porque no las he conseguido ver, simplemente que al andar, veis, ahí ha saltado alguna. Por allí. Pero bueno, muy difícil. Si podemos encontrar alguna. Por allí también han saltado algunas, pero es súper difícil verlas. A ver, tentaremos. Que parece que aquí hay menos agua. Bueno, este es el túnel que vamos a explorar. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Por ahí las ranillas. Así que nada, solamente hay una vía a lo largo del camino, eso sí. Al final, como siempre, son las 8, se supone que hay una hora de túnel para ir, otra hora para volver, y creo que vamos a descartar visitar el túnel largo. O al menos intentaremos localizarle. Bueno, nos vamos a equipar y os puedo decir que aquí hace frío. Y estamos en agosto, ¿eh? Así que sí que hace fresquete. Bueno, nos vamos a equipar, nos ponemos equipación túnel y vamos a intentar atravesar el túnel. Bueno, estamos en la entrada del túnel y voy a ir intercalando vídeos normales con vídeos de la GoPro. La fecha de abajo y la hora, pues a ver, están aproximadas. Me gustaría que nos salieran, pero no he configurado la cámara, así que así se va a quedar. Pues vamos entrando aquí al túnelcillo. Algunos grafitillos por aquí al principio. Túnel, como veis, con bastante humedad. Y un montón de champús. Aquí un montón de botes de champú. Qué cosa más rara. Vienes aquí a traer botes de champú a tirarlos. A lo mejor extraño por lo menos. Vale. Bueno, vamos a ir investigando esto. Grafitis, es que voy a grabar con el móvil porque es que intenté hacer unas estas con la Pro y la verdad que es una caca, ¿eh? Así que no tengo mucha batería, es lo malo. Cuando ya no me quede, pues ya grabaremos con otra forma. Un poquito de grafitis por aquí y estructura con bastante humedad. Y bueno, por los lados hemos visto que hay como hasta unas
bueno, es como una especie de acera, y por el otro lado, con las lunas levantadas y con agua, ¿vale? Esto está abandonado y, en fin, pues es lo que tenemos, ¿no? Vamos a ir avanzando un poquito. Recordar que más o menos hay una horita de camino hasta el otro lado y vuelta. Así que tampoco es que haya mucho aquí que ver, ¿no? Así que poco vídeo de túnel, unas estructuras como de apeadero. Posiblemente pues encontremos bichitos, murciélagos y cositas. De hecho ya se están oyendo por ahí, ¿no? Bueno, de lo que vayamos encontrando vamos a ir haciendo clips. Bueno, apenas llevaremos 70 metros, 100. Y ya la oscuridad aquí es máxima, ¿eh? O sea, importante. Vemos muchos refugios hacia los lados. Vemos la vía. Y bueno, pues poco más. Mucho cableado de goma hacia los lados. Y bueno, pues vamos a seguir, vamos a imprimir un poquito de ritmo, grabando lo que es interesante. Que no es que sea muy interesante, simplemente pues será seguir las vías del tren y ya está. Esto poca cosa vamos a encontrar y que no se nos derrumbe esto. A ver, allí, hacia la izquierda, un tendido y un poquito ahí de cable. Raro que todavía quede algo de esto aquí. No, haya desaparecido. Bueno, un mueble de control de cableado. De lo que no queda absolutamente nada. Y aquí, pues nada, otra tapa con control de cable con absolutamente nada. Ya por aquí no hay grafitis, ¿eh? A ver, aquí tenemos unos troncos en el medio y una trampa mortal que acabo de pisar por aquí. Un palito. Y por aquí unos troncos que no han llegado solos aquí, eso ya lo digo yo. Un poco, estas tomas van a estar hechas con la Pro porque es que el móvil casi no me queda batería y quiero reservar al menos ese 10% por si pasa cualquier cosa. Y nada, por este lado no hay mucha piedra, o es que la verdad que es que se ve fatal y esto captura muy poca luz. Vamos a intentar a ver así, vale, por aquí esto hay un poco menos de tierra. Y vamos a intentar avanzar un poquito más rápido por este lado. Y nada, pues nada, mostramos un poquito refugios que hay por aquí. Latas de Pepsi, o sea, esto es antiguo, pero antiguo, antiguo, ¿eh? Y hay algo escrito aquí. Del 95, 1 del 4 del 95. Sofía, Merche, Chito, del 95. Cuidado, ¿eh? Carlos, Guardia, Yoli. Pues sí, es verdad, el 95 ya es antiguo, ¿eh? Bueno, vamos a proseguir con nuestro avance. Bueno, no vais a ver mucho. A ver si la cámara capta algo. Hay como unas estructuras de madera aquí que serían para soportar algo. Estos unos tubitos. Un poquito de agua, un cubo y una estructura y una botella de pie. ¿De qué? A ver. Parece un suéter naranja o una tónica. Y un poquito más adelante hay una estructura como de cambio de vía, que por eso no me he grabado o me he parado aquí a grabar. Perdonad que la Pro no es el mejor invento para grabar aquí, ¿eh?
Bueno, aquí la torreta la han tirado. Y esto es otro cuadro de... Otro cuadro de control grafiteado. Vale, esto pues es un semáforo. Mirad, ahí está el semáforo. Mirad, aquí está entero. El cristal aquí está entero. Qué curioso, ¿eh? Ahí está el semáforo. La parte de arriba. Estas serían las escaleras de arriba. Y este será el interior del semáforo. Pues está la electrónica, ¿eh? Qué curioso. ¡Uy! Cuidado, cuidado, que se nos cae, no tocar. Vamos a ver. Ahí está la electrónica. Qué cosas, ¿eh? Una cosa de dos y una lata de sardinas. Y el cableado, y aquí alguien se ha puesto fino a comer leche pascual. Esto también es antiguo, ¿eh? Bueno, no sé si lo vais a ver, pero hay ahí como un... Dame un momento. Ahí. Ahí arriba hay como un tubo que irá a superficie. Y ahí está como goteando agua. Vamos, oh, de hecho es un chorro de agua. Y ahí hay otro. Bueno, si pasa algo, agua tenemos. Vale, pues nada, vamos a continuar. Que estaremos como a la mitad. Oh, aquí hay una mini pintada. Alguien se ha atrevido a llegar hasta aquí a escribir algo. Venga. Mirad, eso de ahí es un murciélago. Impresionante, ¿eh? No le vamos a molestar. Al final hemos podido grabar la rana. Una de las ranas que hay en la charca. Estoy oyendo. ¡Wow! Bueno, pues ya vamos llegando hacia el final. La verdad que todo el tramo es una recta, menos la salida que hace una ligera curva hacia la derecha. Así que, bueno, pues hemos hecho este mini túnel. Y bueno, pues ahora tenemos que volver por exactamente el mismo sitio. Estoy oyendo unos murciélaguillos. No sé si se verán arañitas y cositas por aquí. Bueno, por aquí ya empiezan a ver los grafitillos. Y nada, vamos a tirar hasta ahí fuera. Echamos un vistazo al GPS también. Veremos un poquito de agua.
y retornaremos. Y ya está. La verdad que, a ver, ver no tiene mucho. Simplemente, pues es que caminas por el túnel. Y luego, pues, nada más. Ya está. A lo mejor intentamos ir hacia el otro túnel. Pero en principio, pues nada, damos por concluido por aquí esta exploración. Si hay algún material más, pues lo subiremos. Y el nombre del túnel... Ese.